habido, pistoleros? ¿Cómo han estado? Les habla Carlos EGO y en esta ocasión les traigo un gameplay de Halo 3 en vivo. A ver qué tal nos va. Y todos dirán: ay, Carlos, ¿por qué te encanta castigarnos con tus malos gameplays de Halo? Yo les digo: carnales, es que yo no juego bien Halo, entonces prácticamente nos tenemos que aguantar. Y bueno, vamos con la primera baja del día. Y bueno, ¿de qué les voy a hablar hoy, carnales? ¿Con qué los voy a entretener mientras me matan masivamente en Halo 3? Bueno, pues he visto mucho así dándome el rol por el buen YouTube, por el buen señor YouTube, que muchas personas se han puesto a hablarles de que qué implica ser YouTuber, o que esto y que el otro, y prácticamente todo el mundo está diciendo lo puro malo de ser YouTuber. De que no, sí, que tienes que aguantar a los trolls, que tienes que hacer esto, que es una friega. Prácticamente todos te están diciendo: no, no seas youtuber porque es un asco. Y pues, ¿qué onda? O sea, prácticamente parece como si tuvieran miedo de que se fueran, de que hubiera más gente youtuber. Entonces les digo: pues, ¿por qué? O sea, si el chiste es que esto es una comunidad y el chiste es hacer más grande la comunidad. Bueno, ese no es el punto, es que les digo que prácticamente todo el mundo está, dice y dice, los puros bajones, ¿no? Las puras cosas malas de ser youtuber, pero nadie les habla de que, ok, sí hay cosas malas, pero también, vamos, uy, vamos, cae, otro, otro, muere, 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 listo. Y bueno, perdón que me entretenga, es que me envicio con el Halo, carnales. Y bueno, como les decía, sí hay cosas malas, claro que sí. Pero, o sea, también no les dicen las cosas buenas. Por ejemplo, si nos ponemos a hablar de un tema muy, muy, muy tocado en YouTube, que pueden ser, ¿qué? ¿Los trolls? Sí, claro. O sea, sí hay muchos y siempre los vas a tener encima. No importa que tengas 10.000, 20.000, 100.000 suscriptores, siempre va a haber trolls. Pero lo que ellos no te dicen es que, claro, por cada troll que hayas que te va a dar un bajón, siempre va a llegar una persona, independientemente de si tu video es malo, bueno o es horrible. No, no importa, aunque sea el mejor video de YouTube, a algunas personas les va a decir: no me gusta. ¿Por qué? Porque no le gusta ya. Y te va a decir: tu video es un asco, mejor ponte a hacer quesadillas en la esquina. Y así, ¿por qué? Porque su hobby es eso, su hobby es molestar y no les importa. O sea, a ellos no les importa cuánto te toma hacer un gameplay, cuánto puedes batallar por hacerlo. No, no, les vale y simplemente van a criticar. ¿Por qué? Porque tienen la autoestima bajo. Y ya. Pero ellos no te, pero la gente no te dice que también por cada troll que te puedas encontrar en YouTube, también te vas a encontrar otras 10 personas que te van a apoyar, otras 10 personas que digan: ah, Carlos, qué chido gameplay, por así decirlo, Carlos, qué chido gameplay, qué bueno que estás subiendo eso, a mí me sirvió esta guía por aquello, por esto, a mí me divirtió mucho, me sirvió tu comentario, me cambió la vida tu video en YouTube, gracias a ello pues ya tengo una familia. Y sí, sí, no, no se crean, pero el punto es que sí, o sea, troll siempre va a haber. Pero, eso es parte de todo. O sea, ¿qué pasa si te compras un carro usado? Pues bueno, te sale más barato, pero pues te va a fallar tarde que temprano. Ese es un ejemplo, o sea, por cada cosa buena hay otra cosa mala. Entonces, sí, les digo. Pero saben, si les soy sincero, ¿saben qué es peor? O sea, mucha gente dice que los trolls son lo peor que puede haber en el mundo. Déjenme decirles que no. Que hay algo peor que los trolls. ¿Y qué viene siendo eso? Los que se supone que son fans. Muchas personas los han de conocer y yo creo que muchos los han de tener. Pero ¿cuáles son peores que los trolls? Esas personas que dicen ser tus fans, pero que te dicen: Carlos, Carlos, es que te amo. Neta, neta, hazme un hijo, Carlos, te amo. Pero tu gameplay no estuvo chido. Neta, o sea, hay personas así que se hacen tachar como super fans. Y no, y oja, ok, está bien que hayan dicho una crítica constructiva, pero esas personas que prácticamente nomás duermen en paz, listo. Entonces, personas que nomás están diciendo que según ellos están apoyándote y que te aman y que quieren un hijo tuyo y que esto y que el otro, pero que nomás están criticando. Porque esas personas, si no las entiendo, o sea, neta, me he topado muchas personas. Hay una persona que no voy a, obviamente hay varias que dicen: es que Carlos, neta, te amo, te necesito ya a mi lado. Y pero te digo, pero es que tu gameplay y tu comentario no me gustó. Entonces dices, pues qué onda con esas personas, qué onda, no entiendo la neta. Entonces digo, pues carnales, ustedes con todo lo que les digan, no se agüiten, o sea, todo pasa. Ustedes, como siempre les he dicho en mi video, si ustedes quieren ser youtubers,
hagan lo que nadie los detenga. O sea, ustedes pueden ser youtubers, ustedes empiecen con su capturadora, empiecen con una capturadora, lento, subir lo que les gusta. Ese tipo ya me tiene bien harto, pero esa arma me gusta mucho, entonces no lo puedo criticar. Entonces, como les digo, ustedes empiecen, hagan lo que les gusta, suban lo que les gusta, carnales. Que no les cuenten, mejor ustedes vivan la experiencia porque después se van a arrepentir. O sea, no es así como que, o sea, de esas de que, pues, nunca se sabe, o sea, nunca se sabe, la neta, siempre he dicho, no, es que a mí, como youtuber, me ha dado muchas experiencias buenas, y la neta sí es cierto, o sea, la neta jamás me voy a arrepentir de haber sido youtuber, porque la neta me ha dado muchas experiencias y me ha abierto muchas puertas, me ha quitado mucho, quién sabe por qué, yo desde que, por alguna razón, desde que entré a la preparatoria, me cohibí, pero canijo, en el sentido de esas de que ni siquiera podía hablar con la gente. O sea, cuando estaba en la secundaria, neta no había quien me callara. Pero cuando entré a la preparatoria, por alguna razón, me sordié. O sea, neta, ya no hablaba con nadie y no había nadie que me hiciera hablar. De que me saludaban, y luego así como que, hola, y yo de que, Simón, hola. Como a la media hora. Entonces, quién sabe, entonces digo, como que se me soltó otra vez la palabra. Y pues así, poquito a poquito, son una serie de cosas que te ayudan, carnales. Eso simplemente es una experiencia propia, que no les cuenten, la neta. Ustedes inténtenlo y hagan lo que les guste. Entonces, mis queridos amigos de YouTube, ya se me acabó el gameplay. Y yo me despido, hasta la próxima, gamers. Y bye.